Vale, y ahora estará pillando todo esto. De velocidad la acaban más o menos bien. De iluminación, puta mierda. Y se me ve horrible, pero bueno, que le fallen. Fire Emblem Three Houses, vamos a empezar First Run. Hasta ahora lo único que he visto para configurar y demás, que lo hice hace tiempo, ya que si no me acuerdo, fue la primera misión, que me la pasé entera porque tenía un bono de jugar al Fire Emblem de la hostia. Me salté, juraría porque no me acuerdo, la intro y todas las cosas, así que de historia no sé nada, simplemente me pasé la primera misión. Lo que sí que he visto es el opening, o sea, la cancioncilla y demás con su juego. El caso ¿es este mi primer juego de Fire Emblem? No, es el segundo, aunque el primero no me lo llegué a terminar porque se me jodió, está subido en el canal de YouTube, se me jodió la partida y demás. Pero el primero básicamente fue el Fire Emblem Path of Radiance de la GameCube. Así que estoy relativamente familiarizado un poco con lo que me voy a encontrar. Obviamente, entre un juego y otro han pasado igual 20 años, sin exagerar. Porque me parece que Fire Emblem Path of Radiance es de 2005-2006 y Fire Emblem Three Houses no sé si es de 2021 o 2022. Así que han pasado 15 años. Mínimo. Bueno, vamos a ver esto. Porque ahí ya pone el, extremo no sé qué, vamos a dar la nueva partida y ya está. Entonces, normal, niveles de dificultad para elegir, normal, este nivel es el ideal para principiantes, ¿ok? Difícil, este nivel es indicado para expertos, no parece que vayan a dar unas... que se van a pelear mucho explicándolo. Extremo, este nivel es solo es apto para valientes, obviamente vamos a pillar el nivel extremo, pues porque me sale los cojones. Normalmente te suelen decir, no te atrevas con esta puta mierda porque es demasiado difícil, no sé qué, aquí te dicen, nah. Que tires para adelante. Esto no me acuerdo. Novato de las unidades caídas. Oh, vale. Esto lo conozco yo de XCOM como el modo hombre de hierro. Aquí lo llaman novato o clásico. Novato, las unidades caídas vuelven tras la batalla, o sea, no hay permamuerte. Y clásico, las unidades caídas mueren, piénsatelo. O sea, que sí que hay permamuerte. No voy a anticipar por si alguien no ha jugado nunca en Fire Emblem de qué va esto, pero. Bueno, sí, vamos a ver lo que le fue. Vas a jugar en modo clásico, o sea, con permamuerte. Lo que quiere decir que... Bueno, un ejemplo fácil sin hacer ningún spoiler. Si habéis jugado a Pokémon y habéis visto un Nuzlocke de Pokémon, pues esto es igual. Se me muere el Pokémon se va a la caja o lo liberas a tomar por culo. El caso es, a mí me da muchísimo por culo cada vez que tengo que juego a algo como esto o a un Nuzlocke de Pokémon. Me da muchísimo por culo que se me muera la gente. Porque, yo que sé, como suelo ponerme retos súper complicados o simplemente me caen bien los personajes que uso, pues me da pena cuando se me muere alguno y no me gusta. Y lo que es normal, ¿no? A nadie le gusta que se le muera la gente, digo yo. Entonces, he olvidado el punto por el que estaba diciendo todo esto porque soy gilipollas. Así que vamos para atrás. ¿Quieres conectar toda la red para jugar en línea? No. Vamos a ver si hay alguna intro o lo que sea. Yo me he pasado la primera misión, pero me he saltado todo lo demás, así que no he visto nada. Llanuras de Taitea. Año no lo he podido leer, así que luego lo leo. Luego me lo veo, me lo reveo y lo leo. Ojo. Ah.
Estamos un poco en la mierda ahora. Ok. しておる。 OK, me parece que... いかにしてここに入り込んだのか知らぬが。 Me parece que ya no molesta. Vale, vamos a empezar con la cam desde esa posición, creo. Bueno, un momento, porque de hecho se me ha olvidado una cosa muy importante, que es empezar la puta grabación. Sabía yo que se me olvidaba algo, fuck. Vale, ya están por ahí. Se me había olvidado, sabía yo. Normalmente no quiero quitar la grabación directamente cuando empiezo, porque sé que luego se me olvida ponerlo a grabar cuando quiero empezar el stream y demás, para que no esté ocupando espacio de, en la pantalla que de carga que pongo siempre y demás. Entonces, esta vez se me ha olvidado iniciar la grabación a tiempo, pero bueno, luego lo edito y ya está. Ya nos dejan por aquí controlar un poquito, así que... Nos dice, señorita misteriosa, me pregunto cómo ha llegado hasta aquí. Me gusta escuchar la voz al principio. No da falta de respeto, mira que interrumpir así mi letargo, qué grosería. En fin, acércate para que pueda verte mejor. Y esto va a ser la creación del personaje, ¿eh? Que más que creación del personaje va a ser elegir entre dos. O eres mujer o eres hombre. O sea, no tiene más. Elige la forma que asumirá tu personaje. Yo creo que me conocéis, ¿no? Por lo que yo he visto en... ¿dónde lo he visto? ¿En la propia intro? El canon del juego es ser hombre, me parece. Porque en la intro sale el pavo. Pero a mí ya me conocéis, o sea, vamos a pillar a la pava, pues porque sí. ¿Confirmas tu decisión? Sí. No sé si tiene alguna implicación para con el juego, yo creo que no. Pero bueno, yo qué sé. Nunca había visto a nadie como tú. Dime, ¿quién eres exactamente? ¿Un fantasma, un demonio o un ser mortal? Vale, esto me acuerdo que antes de empezar hoy, que es cuando estamos empezando, me molesté en ver todas las opciones porque tenía bastante intriga. Y se supone que yo las pruebas las hago sin spoilearme nada, para que luego
todo sea 100% mi primera reacción genuina y demás. De hecho, es que me pasé la primera misión dos veces, me estoy acordando ahora, porque tenía mucho mono y me volvió a pasar la primera misión. Y fue la primera vez lo hice bien y la segunda fue que probé otra opción diferente. Entonces, aquí básicamente, si contestas un fantasma o un demonio, no me acuerdo qué te decía, pero te decía algo como, no, es mentira, no sé qué. Si le dices un ser mortal, pasas directamente. Así que, pues ya sé, un ser mortal. Como curiosidad final. ¿Dejaba poner el nombre? Creo que sí. Ya veo, y supongo que tendrás un nombre, ¿no? Venga, dímelo. Vale, me gusta dejar las cosas canon, así que si se llama Vileth o Vileth o Vileth o algo así, pues se lo vamos a dejar. Así que, para adentro. Si Vileth es el nombre que quieres elegir, Sep. Lo que sea canon. Creo que nunca me voy a acostumbrar al sonido de los nombres humanos. Ok, el cumpleaños. Como ser humano debes tener un cumpleaños. ¿En qué día y luna viniste a este mundo? Y pues en abril, o sea, el mes 4, luna arbórea, ¿ok? El 14. Esto en japonés, ¿cómo se dice? Shigatsu, o sea, el mes Jon, me parece. Es Ichi-ni-san-shi-jon. Sí, y 14, ¿cómo se dice? Yuichi, Yuni, Yusan, Yu. No sé cómo se dice 14 justo, F. Sí, en Shigatsu, en abril, que le fue bien. 14 del 4. Tu cumpleaños es 14 del 4, Luna Arbor, ¿es correcto? Creo que no comprobé. ¿O sí que lo comprobé? Porque estoy casi seguro de que sí que lo comprobé. Sabéis a lo que me refiero, ¿no? Estoy casi seguro que porque yo me pasé la primera misión dos veces. Estoy casi seguro de que en la primera puse mi fecha de nacimiento y en la segunda probé otra para ver si siempre era la misma. Obviamente va a ser siempre la misma, ¿no? Pero por curiosidad, seguro que es siempre la misma. No me acuerdo lo que hice. No me digas, igual que yo, qué curioso. Soy súper lento jugando, me cago en la puta. Todo esto me resulta extremadamente familiar. En fin, creo que voy a seguir durmiendo. Ya casi es hora de empezar. Lo salto de que lo fuera. Sabio como siempre. ¿Sabio como siempre? ¿A qué te refieres? No sé cuándo lo has puesto, así que no sé a qué te referías. Ojo. Aldea de Remira, territorio imperial. No me da tiempo a leerlo de abajo. Tengo mucha tarea para cuando revea esto. Es hora de levantarse. El tal Geralt este. A ver. ¿Has vuelto a tener ese sueño? He soñado con una guerra, he soñado con una niña pequeña. He soñado con las dos cosas. ¿Qué le digo? No me acuerdo de si... Creo que en esto maseé para ver si podía jugar y demás, porque no me acuerdo de esto. Esto no lo hice. ¿He soñado con una guerra o he soñado con una niña pequeña? He soñado con las dos cosas, digo yo. Aunque lo de la niña pequeña sí que era... Sí que había una interacción directa con la pava esta, con Vileth. Lo otro era la puta intro, no sé si lo has soñado o qué. Ahora que estoy empezando a recordar, creo que sí que contesté algo y contesté la guerra, me parece. Porque creo recordar lo que hice después. Vas a contestar la puta guerra, yo qué sé. Da igual, sí, seguro que dije cualquier mierda. Grandes ejércitos librando una batalla campal, ¿no? Hace 3 siglos que no sucede nada así. Vale, elegí esta opción la otra vez. En todo caso, quítate ese asunto de la cabeza. Los pensamientos errantes no tienen cabida en el campo de batalla. La vida del mercenario consiste en jugarse la piel constantemente. Las situaciones se pagan con la muerte. Ok. Solo de ponerse en marcha, nos espera un trabajo en el reino. ¿Qué tal, hija? Tenemos un buen trecho por delante, así que debemos partir al amanecer. ¿Está el juego demasiado alto? No, ¿no? De momento no. Ok. Puta madre. Venga, todo el mundo está esperando fuera. Han puesto un corazón ahí, así que eso debe ser que ha sido la respuesta correcta. Geralt, siento la intervención, pero necesitamos que salgáis un momento. ¿Qué sucede? Perdón por la intervención, no os molestaríamos si la situación no fuese despejada. ¿Puede quedar una panda de chiquillos como vosotros a estas horas?
Por cierto, Best of Waifu ya hay directamente. No he visto nada más que la primera edición, pero de todas las que han salido, salen Pírez, que es la prota, y esa pava. Y las dos son Best of Waifu, pero bueno. Me parece un grupo de bandidos. Espero que seáis tan amables de prestarnos ayuda. ¿Amigos aquí? Es cierto, nos atacaron mientras descansábamos en nuestro campamento. Lograron separar de nuestros compañeros y superarnos en número. Ahora nos quieren arrebatar el dinero y la vida. Me sorprende haber estado sosegados ante semejante situación. Un momento, ese uniforme. Hay bandidos hacia afuera de la aldea. Rayos, son muchísimos. Ese uniforme, o sea que son... Ah, se les puede ver que no son cualquiera. Parece que os han seguido hasta aquí. Poco importa, no podemos abandonar esta aldea a su suerte. Vamos allá, espero que estés preparada. Voy a intentar leer un poco más rápido porque me gusta escuchar las voces, pero también me gusta ir más rápido. Y normalmente soy un puto lento de mierda, así que vamos a ir más rápido. Vale, what the fuck. Estas eran las pruebas que he hecho. 14 minutos, 12 minutos y su puta madre. Así que vamos a guardar por aquí, por ejemplo. Y antes vamos a leer el puto chat, que lo tengo cortado de cojones. A ver. No sé qué... Ah, el elegir a la waifu. Hombre, obviamente. ¿Qué se guarda la partida? Sep. Vamos para adentro. Entonces, lo he dicho, yo ya la primera misión ya me la pasé. Es como una especie de tutorial. No, no tiene más. A partir del final de la primera misión no sé absolutamente nada. La primera misión es escaramuza al alba. Prólogo, un encuentro inevitable. Vamos a ver esto. Por fin jugando un SRPG, gente. Por fin. Acabemos con los bandidos antes de quedarse en la aldea. Despachad antes de nada a los enemigos de la vanguardia. Eso frenará su avance. Vamos a saltarnos los tutoriales porque son cosas que vamos a ir viendo con el juego y que son muy intuitivos. Si no habéis jugado nunca a un SRPG, pues es que conforme lo vaya haciendo lo vamos a ir viendo. Vale, entonces, no sé si el juego está perdiendo FPS o algo, porque lo noto un poquito lento, pero bueno. Tenemos, primero vamos a hacer un pequeño briefing, vamos a ver la información un poco del estado del campo de batalla. A ver a cuántos enemigos nos enfrentamos, su disposición y demás. Aunque sería recomendable primero ver qué tenemos nosotros. Contamos con 4 guerreros, un quinto que yo como ya me he pasado esta misión sé que no es controlable. O sea que parece que los iconos verdes como este son unidades aliadas no controlables. Esto también lo sé de mi experiencia previa en Fire Emblem Path of Radiance, que es el único Fire Emblem aparte de este que este no lo he jugado, pero bueno, que he jugado. Los azules son los controlables y los rojos los enemigos. Entonces tenemos 4 unidades controlables, un aliado no controlable y 4, 6, 7, 8, 9 enemigos, de los cuales uno de ellos es un boss, el Costas este. Lo sé porque tiene el nombre. El iconito verde justo aquí debajo, no sé si es que tiene loot o que ni puta idea, pero tiene más nivel que los demás. El H de hierro está en color verde, así que será un hacha especial o algo así. Tiene más vida, o sea que es un puto boss. Tiene el nombre, yo qué sé. Son hachero, espadachín, espadachín, hachero, hachero. Hachero, 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 el boss. O sea que hay un espadachín y todos los demás tienen hachas. Bueno, y este también no es un espadachín. Yo tengo, parece que Vileth es una espadachina, nivel 1, 27 de vida, niveles 1. Ellos están al 4 y al 6, el boss. Me lo he puesto en la dificultad más difícil, así que parece que... Pues eso, el rival empieza con más nivel. O nosotros con menos, no sé cómo sería en otras dificultades. Pero tenemos la tal Edelgar, a.k.a. Best of Waifu, directamente. Con hacha, espada de hierro, Vileth la prota, lanza de hierro, arco de hierro. O sea, nos dan uno de cada, como para ir familiarizándonos un poco con distintos tipos de mercenarios, soldados o lo que sea. Y un caballero con lanza de nivel 3. Vale, ahora yo sé, y esto es diferente a ligeramente diferente al Path of Radiance, que tenemos habilidades activables. El Path of Radiance está bien, había, pero siento que no eran tan importantes como lo que he visto en... Porque esta misión ya me la pasé. En este juego. Vale, este básicamente es un puto sacrificio. Nos lo ponen ahí para hacer de dummy y para practicar. Aunque nos va a pegar, o sea que tampoco podemos estar aquí relajados. Eso, tenemos habilidades especiales. Vamos a probar, por ejemplo, con Edelgar. Los demás no están al rango. Bueno, antes de nada,
Vas a explicar alguna cosilla. Bueno, explicar no, porque eso solo estudias. Lo vamos a ir viendo, pero básicamente los jugadores azules es a donde llegamos. Si tenemos un arma de cuerpo a cuerpo, pues en los cuadrados adyacentes podremos pegar. Los cuadrados rojos son el máximo. O sea, en los cuadrados azules podemos. Hasta ahí podemos desplazarnos. Y en los rojos, hasta ahí podemos pegar. Lo mismo vale para el enemigo. Entonces, una muy buena idea en este tipo de juegos es medir la distancia a la que puede llegar el enemigo. Y así saber cómo moverte de tal forma que el enemigo nunca llegue a poder golpearte y tú sí poder llegar a golpear al enemigo cuando tú quieras. O atraer al enemigo a las zonas a donde tú quieras atraerlo. Por ejemplo, los bosques, veis arriba de mi cabeza, que pone más 30% de persona haciendo así, que supongo que será movilidad o algo así. Y un escudito con un valor 1, supongo que será más 1 de defensa, ni puta idea. No tiene mucho sentido lo de más 30% de movilidad, así que no sé si significará otra cosa. Entonces, jugando con el movimiento del enemigo, nuestro propio movimiento, a los tipos de armas y demás, porque va a haber, digo yo que funcionará como Path of Radiance, va a haber fortalezas y vulnerabilidades dependiendo del tipo de arma que utilice cada soldado en que esté combatiendo y demás. Pues con todo eso vamos a plantear nuestra estrategia e intentaremos hacer que no se nos muera nadie porque estamos jugando con permamuerte. Dicho todo esto, por ejemplo, si tomamos este soldado lo podemos marcar y vemos su rango máximo. ¿Por qué digo que este nos lo han puesto como dummy? Porque está completamente aislado y está a rango de todos nuestros soldados y tenemos el primer turno. Entonces nos lo han puesto para que practiquemos un poco a matar a alguien a puta sangre fría y sin nada de honor. Y luego ya nos batimos contra sus compas que están claramente fuera de rango. Podemos dejar seleccionados varios y así tenemos en todo momento control de a dónde podemos ir y a dónde no. Entonces, estaba hablando sobre las habilidades especiales. Este es el rango mínimo de ataque porque lleva un hacha, es cuerpo a cuerpo. Tenemos aquí técnicas. Vamos a ver este tal golpe de retorno, usos del arma menos 5. Este es diferente, por eso había dicho que difiere un poco de... No, no voy a hacer spoiler demasiado de Path of Radiance por si alguien no lo ha jugado, porque es un juego antiguo y demás. Pero esto difiere. Las pocas habilidades que había utilizado en Path of Radiance nunca gastaban usos de arma. La mecánica de usos de armas sí que estaba en ese juego, pero no técnicas especiales que gastaron usos de arma. Y ya vamos a ir jugando un poquito más rápido. Es el primer capítulo, así que tengo que rajar como un cabrón, como hago siempre. Entonces, esto está bien porque vas a tener que tener más en cuenta la durabilidad de las armas y demás, y no vamos a poder gastar despreocupadamente estas habilidades. Así que para enseñarla y para verlo yo que no me acuerdo, voy a utilizarla y luego iré gestionando un poco mejor mi equipo. Al estar en la más alta dificultad, supongo que voy a disponer de poco equipo, y si dispongo de dinero para comprar el equipo, va a ser muy escaso. Así que veremos. Estoy viendo por aquí que Sandin ha contribuido con 2000 a la lista de 2023. Muchísimas gracias, es el primero que lo hace. Así que a ver si tenemos la lista para 2023. Vale, vamos a hacer el golpe rotundo y vamos a ver esto. Todos estos valores y demás. Es cuando cambiamos la escena por aquí para no molestar. Y el Stream Stars del Sur se me ha olvidado quitarlo. En esta escena lo tenía puesto. Vale, fuera. Aquí, cada vez que entremos, vayamos a entrar en combate con una unidad o una unidad entre... Bueno, sí, esto se usa en nuestro turno. Vamos a ver con el ataque que ya hemos seleccionado cuánto daño hacemos, cuánto daño nos puede hacer el contraataque en caso de que la unidad enemiga sobreviva, nuestra probabilidad de golpe, de acertar el golpe y de crítico tanto nuestro como del enemigo. Entonces, en función de esos valores, yo ahora puedo... Si acierto con el botón... Vale. Si no me convence los valores que he visto al entablar combate, puedo simplemente cancelar todas las acciones y pensármelo mejor. Quizá me conviene más ir con el pavo este y atacar. Igual tiene mejores valores o lo que sea. Entonces, aquí la información... O sea, no tenemos por qué tomar acciones definitivas sin antes recabar toda la información posible de... acerca de los enfrentamientos y de todo lo que podemos hacer. Así que yo voy a lanzar ese golpe, pero ahora solo un poco para explicar eso. Entonces, técnicas, golpe rotundo. No sé por qué me dejo. Sí. Vemos los valores y demás. En teoría, si todo acaba así, no hay ningún critical,
Yo le voy a dejar a un punto de vida y él me va a quitar 17 de 29. O sea, me va a quitar casi la mitad de la vida. Vamos a ver. Por eso el personaje va ganando experiencia con cada combate. Bueno, durabilidad, esto ya lo iremos viendo. Esto me voy a saltar todos los tutoriales. Fases de batalla y demás. Básicamente la durabilidad, nuestras armas tienen un valor. Conforme la vamos usando, van perdiendo ese valor de 1 en 1. Si utilizamos habilidades, pues lo que marque la habilidad. Cuando el valor llegue a 0, se nos rompe el arma y no la podemos utilizar. Al menos así era en Path of Radiance. Aquí deberá ser igual. ¿Qué estaba yo hablando? Por cierto, al subir de nivel. Ah, no, lo mato directamente. Se supone que se iba a quedar a un PS, pero hay Damage Roll. En Path of Radiance no había Damage Roll. Eso ya es una diferencia. En Path of Radiance, si te marcaba un valor, ese valor era absoluto. A no ser que saliera un critical, ese valor se iba a cumplir. Aquí me habían dicho, por las estadísticas, que se iba a quedar con un PS, con un PV o como se llame. Un punto de salud, un punto de vida. Y lo he matado directamente, con lo cual hay damage roll. Me ha salido un damage roll alto con respecto a las estadísticas que tengo, entonces lo hemos matado de una. Cojonudo, ahora vamos a ir más fluidos porque ya he hablado un poquito, ya he introducido un poco el juego. Así que vamos a ir un poco más rápido ya. Básicamente lo que quiero es eliminar a todos los de la izquierda sin que los de la derecha lleguen a acercarse ni a rango de ataque ni siquiera. O sea, quiero eliminar a todo el flanco izquierdo antes de que el flanco derecho pueda entrar en combate. Con lo cual, voy a tomar posición en la cobertura del bosque. De esa forma podré pelear en ventaja de terreno contra la gente de la izquierda que está en campo abierto. Porque no se van a mover, eso ya lo tengo comprobado, no se van a mover en el primer turno. Una vez me encargue del flanco izquierdo, me encargaré del flanco derecho y luego ya podré pelear contra el boss. Aunque antes de intentar eliminar al boss, mataré a los adds. Porque siempre. Para mí es como una regla, eliminar el damage input de... ¿Cómo decirlo? Que si elimino a los trozos de mierda más débiles, pues me van a hacer menos pupita. Por dejarlo dicho. Vale, vamos a desmarcar, que me está volviendo loco con el coso. Y este no va a añadir ningún rango. Vale, ok. Vale, entonces básicamente me voy a posicionar cerca de los bosques de la izquierda. Mira, la podía hablar. Fuck. Ahí me cae. Oh, esto no. What the fuck. Esto no lo sabía. Qué guapo. Está muy guapo esto. Podemos ver el resto de. Como de mercenarios o de soldados y demás. Esto no lo sabía. Esto en el Path of Radiance no estaba. Y puedes ver un poco en primera persona la situación del campo de combate con. A la derecha la cuadrícula, eso está muy guapo. Y las stats y demás, está muy guapo esto. Eso es nuevo. Noble, proviene de una casa ilustre, tiene cierta actitud para la magia. Algunos miembros de esta clase descienden de los 10 elegidos. O sea, te dice la clase y demás, te da algo más de información. Ok, no conocía esto. ¿Cómo puedo salir de este modo, tío? Más información. ¿Cómo salgo de esto, tío? Ah, con el select, ok. A ver qué me dice esto. Vale, no dice cosa. Oh, aquí, bueno, lo que hemos hecho un poco por encima, pero nos dice el número de enemigos, sea en este mapa, el número de aliados, un poco de stats, condiciones de la victoria, que es matar a todo el mundo. Si alguna de mis unidades cae, fracasamos. Ok. Vale, ahora cómo acerco. Ok. Vale, y así para mover la cámara. Vale, una cosa importante que no utilicé yo mucho en el Path of Radiance porque era mi primer juego de Fire Emblem era la mecánica de hablar y me parece que combatiendo en casi adyacentes también ocurría esto. Cuando hablas, aparte de ver cosas de la historia y demás, los personajes, no sé si este juego funcionará igual, yo lo dejo caer por si acaso. Los personajes generan vínculos. Cuanto más aumenta el vínculo entre personajes, mejor pelean cuando están juntos en el campo de batalla y demás.
Entonces es importante hacer todos los diálogos y demás y que peleen juntos y si tenemos a más mercenarios, pues hacer que en determinadas misiones siempre peleen los mismos, los que más afinidad tengan y demás, porque van a tener mejor rendimiento. Entonces, vamos a hablar. Gracias, estamos en deuda. Vamos a tener esto, para no tapar. Estamos en deuda con vosotros, no podíamos caer en un lugar como este. Por favor, echadnos una mano para expulsar a estos bandidos. Ok. Creo que ha salido como un corazón o algo, o sea que eso confirma mi información. Vale, vamos a esperar aquí. Y luego, combate. Sí, bueno, es un arquero, los arqueros atacan a distancia y todo eso. No, no vamos a leerlo porque es bastante obvio. Y vamos a hablar. Se me ha olvidado hacer la conversación entre Edelgard, se llama, me parece, y Vilez. Así que luego lo hacemos. Eso por vosotros ya estaría fiambre a estas alturas. Os lo agradezco. Este se llama Cloth. ¿Quién me iba a decir a mí que encontraríamos a un mercenario tan agarrido en una aldea como esta? Debe ser una bendición divina. Ok. Mierda, no sé. ¿Qué estoy haciendo? Fuck. Vale, esperamos. Y como ya no tenemos más unidades para mover, es el turno del enemigo. El enemigo no se mueve, así que no vuelve a tocar. Debemos avanzar y a la vez protegernos de los ataques del enemigo. Tomamos posiciones en la vegetación. Efectos de terreno que ya he comentado yo acerca de ellos. Así que, primer turno, como había dicho, el enemigo no se va a mover. Puedo tomar posiciones en el bosque. Y vamos a empezar con Edelgard, que es la que más adelante está. Vamos a ir. Vale. Bien, mientras permanezcáis en la espesura, tendremos ventaja para repeler sus ataques. Tengo la hincha de la boca seca de tanto hablar. Tipo de terreno, y tu puta madre también. Vamos a hacer la conversación entre. Iba a decir Lenneth. Fuck. Entre Vilez y Edelgard. Desde aquí, espérate. Porque si la pongo aquí. Si pongo aquí a Vilez, el enemigo tiene combate desde posición ventajosa contra ella. O sea que. Si no llega a ponerse detrás, sí que llega. Digo, si no llega a ponerse detrás, no vamos a hacer la conversación, pero sí que llega. Entonces. Quiero esto. Vale, vamos a poner a Vilez justo detrás. Vamos a hacer la conversación que faltaba. Y debería hacer la conversación con el caballero también, pero no sé si me van a dejar. Vamos a probar esto. Te rodea un aura muy extraña. Si de verdad eres una mercenaria, demuestra lo que vales. A ver, este waifu ha hablado. Ok, vamos a esperar por aquí. What? No sé qué estoy haciendo. He dicho esperar, no carro. Y ahora bien, van a atacar todos a Edelgard, pero solo llega uno de ellos. Con lo cual, si el otro no se posiciona aquí, tomaré yo esta zona en el turno siguiente. Y si no, voy a tomar zona, estas tres zonas. O podría rodearlo, depende de cómo se coloque el otro. Vas a poner a todo el mundo a rango, pero a una distancia razonable. Por ejemplo, desde aquí no me llega el de adelante. Porque está el rango completamente medido. Y el arquero lo voy a dejar más orientado hacia el bosque. Y vamos a ver así cómo va la cosa. No se mueven, lo cual no lo esperaba. Yo pensé. Bueno. Hija, esta es la ocasión perfecta. Pon en práctica las técnicas de combate que te he enseñado. Las técnicas de combate ya hemos utilizado una. Pero bueno, esto es que lo vamos a leer. Las técnicas de combate son poderes de habilidad de BM. Que te follen. Su contrapartida es que consumen más usos de arma de veterano y que por lo general no permiten ataques dobles. Esto es algo que en Path of Radiance no pasaba, así que eso de los ataques dobles veremos. Cuando un enemigo alcanza cierto nivel de dominio de un arma, la habilidad con el arma y demás, esto yo estoy familiarizado con ello también, o sea que aquí también está. Aprenderá una nueva técnica de combate relacionada con dicha competencia. Eso sí que no estaba en Path of Radiance tampoco. De esta regla quedan excluidas las competencias razón y fe, que en lugar de técnicas de combate otorgan magias. Ok. Eso es diferente al Path of Radiance. Vale. Entonces, me gustaría hablar con el pavo este. Pero bueno, vamos a esperar. Oh, vale, ya sé qué ha pasado. No se ha movido el enemigo porque delante yo creía que había bosque, pero era una piedra. Entonces el enemigo no tenía forma de pegarme y al no tener forma de pegarme no ha avanzado. Yo que pensaba que era bosque, he visto mal esto. Vale, lo que me permite reposicionarme mucho mejor ahora para solo pelear contra este y que no lleguen los otros dos.
Porque si pivoto con la piedra, aquí me van a atacar a Edelgard y el otro va a tener cobertura, pero va a estar completamente aislado. Puedo posicionarme bastante bien para aislar al enemigo y pelear de uno en uno, que es lo deseable aquí, yo creo. Desde aquí, pues sí. Vale, sí. Ok. Bastante pasivo el inicio. En las dos veces que no vuelve a moverse, porque si tiene. Tiene rango para moverse, pero no se mueve. En las dos veces que me he pasado esta misión, porque me la he pasado dos veces, he ido más a saco. Aquí voy súper conservador porque, como es en stream y todo me sale mal en stream y siempre quedo mal, pues voy más conservador, yo qué sé. Esperaba que en este turno sí me atacara, porque esto es una piedra, pero hasta aquí llega. Ah, pero... Claro, su movimiento llega hasta aquí, con lo cual su rango de combate llegaría hasta aquí, pero esto es una piedra y no puede... Vale, o sea que otra vez he juzgado mal el terreno. No me gusta cometer tantos errores de juicio. Con lo cual, si yo me pongo aquí delante, solo me van a poder pegar desde la derecha, entonces. Con lo cual yo tampoco voy a poder rodear, esto es un checkpoint de la hostia. Pero sí que voy a poder pegar con el arquero. Lo que puedo hacer es reposicionar a Vilez justo aquí. Y al lancero aquí y uno atrás. Y en cuanto... Si se mueve solo uno, con Edelgard y el arquero, tengo ventaja. Si se mueve más de uno y hacen cuello de botella, puedo rodear con Vilez y con el... Y con el lancero. Así que Edelgard es el cebo. El arquero se queda por detrás y... Y yo he dicho que iba a avanzar uno. Ok. Entonces tiene que haber movido primero a Edelgard, pero bueno. Vale, ahora aquí se me había olvidado que salen líneas de combate cuando el enemigo sí que de verdad está a rango para pegar. Ahí sale solo una línea de combate porque solo llega un enemigo, que es lo que queremos. No queremos nunca exponer a alguien a que se lleve en el siguiente turno, en el turno del enemigo, ataques consecutivos de varios enemigos. Porque tu unidad probablemente muera, hay permamuerte y de hecho las condiciones de victoria de esta misión es que no se muera nadie. Con lo cual, si puedo mover al enemigo como yo quiero... Aquí me estoy extendiendo mucho y luego iremos más rápido. Ah, pues eso. Falla. Falla. Ok, ha sido como una por una, pero joder, podría haber acertado el contraataque. Vale, el enemigo no se queda atrás a pesar de no estar a rango, se mueve exactamente como yo quería, hacia el cuello de botella. Si atacar tan cerca a un aliado, el enemigo se sentirá intimidado y os resultará más fácil acertar. Ok. Esto lo vamos a leer porque es una mecánica diferente a Path of Radiance y puede que sea interesante. Cuando una de tus unidades ataque a un enemigo que está al alcance de otros miembros de tu ejército, llevarán a cabo un ataque coordinado. Durante los ataques coordinados, los valores tanto de esquiva como de golpe son más altos de lo normal. Si intervienen ciertas unidades, también pueden infligir un daño mayor. El uso eficaz de los ataques coordinados es clave para derrotar a los enemigos poderosos. Los ataques coordinados también ayudan a incrementar el nivel de apoyo de las unidades que los ejecutan. Y supongo que esto será también útil para el enemigo. O sea que si peleo contra muchos que están cerca, harán cosas. Vale, entonces... yo me he puesto en esta situación... Para eliminar fácilmente enemigos de uno en uno y luego rodear con este flanqueo que ya había preparado previamente. Entonces tengo aquí un cuello de botella en el cual el enemigo se ha posicionado horrible. Aquí va a morir el primero fácilmente con el arquero y con Edelgard. Lo va a sustituir otro de estos, pero bueno, Edelgard estaba con bastante buena vida. Y mientras voy a estar flanqueando a los supervivientes. O sea, que aquí lo más inteligente es atacar primero con el arquero para debilitar al... What the... Vale, ¿por qué tengo...? Vale, esto... ¿Por qué...? Vale, quiero desmarcar... ¿A quién tengo...? Vale, no tengo marcado a nadie, ok. Quiero atacar primero con el arquero, si es que me dejan. Puedo utilizar una técnica... Oportunista gasta 3, sube... El ataque en uno y el golpe bastante. Vale, arco de hierro. Y las stats son... Vale, esto tengo la cambia en Colcat ya.
De 19 le bajo a 9. Luego Edelgard, si no falla su golpe, no recibiría daño. De esta forma lo que estamos haciendo es... Yo ataco primero con el arco, ¿no? Le bajo la vida a la mitad. Luego ataco con Edelgard y como estoy atacando yo, tengo la iniciativa. Con lo cual, Edelgard, si como va a tener más de 9 de daño, lo va a matar. Yo no estoy recibiendo daño, con lo cual me he quitado uno de los enemigos en recibir daño, que es pues para lo que estaba haciendo esta estrategia, básicamente. Entonces, atacamos primero con el arquero. Y fallo, porque soy un puto desgraciado de mierda y... Y soy un puto desgraciado de mierda. Los que me conozcáis del XCOM, sabréis que... Si tengo 3 disparos y hay un 95% de chances de acertar, voy a fallar los 3. Y si hay un 10% de que el enemigo me mate al personaje que he arriesgado, me lo va a matar. Y todo mal en la vida. Y ya tengo ganas de reiniciar la puta partida entera. Vale, cuando todo falla, pues habrá que gastar el hacha de hierro de Edelgard utilizando... ¿Por qué no veo? Utilizando otra técnica especial, a ver si lo mato de una como maté al de antes. O sea que los usos del hacha, he usado golpe rotundo antes y voy a usar golpe rotundo ahora. Me voy a quedar sin hacha, más pronto que tarde. En teoría le dejaría 2 de vida, si tengo algo de suerte lo mato otra vez. Y el contraataque me dejaría a 14. Después del contraataque, vale, Edelgard está probablemente muerta si ataco. Si lo mato de una, sobrevivo al siguiente turno. Si no lo mato de una, muero, probablemente. Si me hace un doble golpe en el siguiente turno, muero. Vale, aquí básicamente lo que pasa es, si yo lo mato de una, sobrevivo porque no tengo contraataque en este turno y en el siguiente turno solo me va a atacar uno. Si no lo mato de una, voy a tener contraataque en este turno. En el turno del enemigo me va a atacar el que está en el frente. Lo voy a matar, pero me va a atacar el primero. Y luego me va a atacar otro de los compas, con lo cual voy a recibir un daño en mi turno y 2 daños en el turno del enemigo. A razón de 10 PS por daño, 3 daños, y yo tengo 24 de vida, son 30 de vida. En el siguiente turno estaría muerto. Con lo cual no puedo arriesgarme a utilizar a Edelgard, a no ser que o lo mate de one shot o lo mate de one shot. Si ahora mismo ataco con Edelgard, que es lo que parece que sería lo más razonable para hacer, en el siguiente turno está muerto. Con lo cual no vamos a atacar. Más que nada porque al morirse este en su turno, no sé si me he expresado bien, en su turno este pavo me va a atacar, se va a morir y me va a atacar otro más. Por eso digo que se muere. Por suerte yo a Vilez la tengo colocada para el flanqueo y colocada para un apoyo, porque si no el arquero se me queda totalmente expuesto. Esto no hubiera pasado si el arquero hubiera acertado su puta flecha de mierda. Pero claro, hay que... el campo de batalla es así. Tienes que adaptarte a las eventualidades. Entonces, yo por suerte tengo a Vilez bien colocada, tanto para flanquear como para apoyar. Lo que no sé es si tiene suficiente movimiento como para... si quito a... a Edelgard de ahí como para cubrir al arquero. Creo que no. Igualmente el arquero está en un cuello de botella. Puedo tanquear un turno, porque no puede meterse en ningún enemigo más a pegarle. Así que el arquero va a tanquear un turno. Edelgard también puede tirarse una poción, que parece un uso horrible de la poción, porque se supone que curan 10, creo. Y a mí solo me faltan 5 de vida. También el valor que marcaba es el valor máximo de daño del rival. Antes se supone que me iba a quitar también 10 y solo me quitó 5. Pero voy a jugar extremadamente conservador. Voy a hacer caso a los valores absolutos. Lo más que, a ver... estoy pensando solo un movimiento, y si yo no ataco aquí, peligra mi flanqueo, porque van a atacar 2 o incluso 3 al lancero hábil. Lo que puedo hacer... podría curar, tanquear con Edelgard. No, tengo que hacer daño. Tengo que jugármela... Es que el arquero no haya acertado me ha jodido todo lo que pensaba.
Que el arquero no haya acertado me jode bastante. Me la voy a jugar a las chances de esto. Puede que Edelgar muera en el siguiente turno. Si no lo mata de one shot. No lo mata de one shot. Sí, lo jugó bien. Bien. Doble golpe. Doble golpe y doble golpe esquivado. Puta madre. Ok. Vale, eso es una de las posibilidades que me salvan el culo. Lo malo es que este soldado tenía que estar muerto porque el arquero se hubiera encargado de él. Pero bueno. Ahora lo que tengo que hacer es evitar que ninguno de estos se lleve tres ataques consecutivos. O sea, tengo que eliminar a sí o sí a uno. Y solo puedo atacar con... Vale, vamos a hacer otra cosa. Vamos a utilizar el cuello de botella bien. Si yo tanqueo con el lancero aquí, estoy obligándole a atacar desde terreno desfavorable. Yo defiendo con defensa más uno, él ataca con desde el claro. Ah, se va a quedar así. Edelgar va a recibir dos ataques ahora. Esto es bueno para mí. Esto es muy bueno para mí. Esto es muy, muy, muy bueno para mí. Vale, ataca desde el claro, va a recibir más daño. ¿Por qué los enemigos tienen todo el rato dos ataques? ¿Me estás jodiendo o qué? O sea, tienen dos ataques en defensa y en ataque. Vale, aquí lo que acabo de hacer es que el tercer enemigo no pueda golpear porque está fuera de rango. Aquí hay un cuello de botella, con lo cual no puede golpear por la izquierda. Y aquí está fuera de rango y hay una piedra delante, con lo cual no puede golpear al lancero. El lancero ha tenido un combate favorable porque tenía una situación orográfica favorable. Soy gilipollas. Y que te follen. Lo que no sé es por qué el puto enemigo está haciendo todo el rato dobles golpes. Y por qué Edelgar falla más que una escopeta feria, está ciega. Y su puta madre, pero yo qué sé. Tengo que decir que en las otras dos veces que me pasé esto, hice hasta, no sé si critical, pero que los mataba de golpe. O sea, súper fácil, no sé. Aquí estoy jugando como si fuera esto la final del juego. Y me están violando fuertemente. Shock, supongo. Aquí puedo hacer un switch. No estoy tan dañado. Este ya son dos ataques. 7 de vida. Vale, sí, voy a hacer un switch aquí. Arriba voy a ganar. Vale, antes de decidir si hago switch o no, voy a ver si el arquero acierta. Si el arquero acierta, Edelgar toma poción. Si el arquero no acierta, Edelgar toma poción. O sea, si el arquero acierta, Edelgar puede que ataque o tome poción. Seguramente tome poción. Si el arquero no acierta, Edelgar toma poción. Seguro, porque me interesa que me ataquen ahí arriba. Y abajo switcheo para que Vilez acabe con ese y se lleve al siguiente turno el golpe. Y así no tanque el de la lanza, que está tocado. Esto es repartir el daño. Más que nada porque... para gestionar las curaciones y demás, pero bueno. Alguien... ya me estoy oliendo a alguien en YouTube diciendo... ¿Quieres puto jugar y callarte la puta boca? Me comes la polla, payasa. Y si alguien lo dice en el Twitch, no puede porque tengo el modo paranoico activado. Para que no me hagan spoiler, que es mejor en todos los juegos. Entonces, sí, voy a hacer switch. Vamos a switchear aquí. Con suerte Vilez lo mata de una y solo va a recibir un golpe en el siguiente turno. También podría darse el caso de que el de arriba, en vez de pegar a Edelgar, le pegue a Vilez y se coma dos golpes, pero está fresca. Así que aquí vamos a confiar en que no falle mi golpe. Hasta ahora he fallado todos los golpes. De hecho, he dicho que antes de hacer el switch iba a ver si el arquero acertaba, pero bueno, soy gilipollas. Da igual. Gracias por no fallar. Vale. Ojo a la prota, que también es vuestro waifu.
más corazón porque han peleado en casillas adyacentes, o sea que esa mecánica también se utiliza en este juego, ok, interesante. Vale, y ahora, vamos a... La mejor situación posible es que el arquero lo mate y Edelgar tome poción. Así, este soldado se lo va a poder pegar. ¿Por qué? ¿Puede lanzar el hacha o qué? Porque sale como que lo puede pegar. Ah, no, creo que esto es por la tríade de armas. Hacha gana lanza, lanza gana espada. ¿Puede ser que me estén indicando como que tiene las de ganar si pelea contra el lanzador? No lo sé todavía muy bien. El caso es, la mejor situación posible es que mi puto arquero acierte. Vamos a ver, no tengo mucha fe. Ya falló antes. Cuando haces animación yo creo que falla siempre. Yo ya estaba haciendo así con la cabeza como diciendo, ha fallado el hijo de puta, y había fallado el hijo de puta. Ah, vale. Pues odio al cloth este de mierda, puto payaso. Si con Edelgar no poción... A ver, si con Edelgar ataco, mato a este y luego se podría comer un golpe porque me podrían atacar arriba. El pavo llega por rango. O sea, el pavo por rango llega. Si me la juego aquí y fallo el golpe y me como un contraataque, luego me quedo a 9 vida y me pueden matar o este o este. Si lo mato, como debería pasar con el primer golpe, y luego este me hace 5 y 5, todavía sobrevivo. Es que no quiero gastar la poción, pero la voy a tener que gastar igual luego. La única diferencia es que si gasto la poción ahora me voy a comer dos ataques. Y si me la juego, me voy a comer un ataque. Con lo cual la gestión de la curación sería mejor. Vamos a matarlo. Aunque no... Puedo morir... Si fallo el golpe... Si fallo el golpe... Ah, vale. Estoy gilipollas. Estaba todo el rato diciendo, ¿por qué hacen dos golpes? Se me había olvidado que tanto en Path of Radiance como aquí, daño 5x2. Te marca el número de golpes que van a hacer. O sea, no es como que estuvieran haciendo algo raro. Vale, si no falla Edelgar... Pues he perdido. Esquiva todo. Pues ya está. Pues por eso no me la juego en este tipo de juegos. Parece GG. Tengo que darme atrás, inaceptable. Vale, pero... ¿Veis por qué digo que en el stream siempre sale todo mal? ¿Cuántas veces ha fallado el puto arquero? ¿Cuántas veces ha fallado Edelgar? ¿Cuántas veces ha fallado todo el puto mundo? O sea, me estás jodiendo. Me he pasado esta misión dos veces sin fallar fuera de cámaras. Aquí he ido extremadamente más pussy, pero he tenido extremadamente peor RNG. ¿Por qué siempre tengo que quedar horriblemente mal cuando estoy en directo, tío? O sea, me he jugado un ataque, macho. Me he jugado un ataque, a mí no me jodas. Esa es la puta maldición del directo. A mí no me puto jodas. O sea, si ahora voy... He comprobado en una de mis... solo me he pasado esta misión. En una de mis... De las partidas a las que me pasé esta misión, he comprobado que simplemente tirando para adelante me lo paso igual. O sea, sin medir nada. Tomaste una sola mala decisión. No era una mala decisión. No, es que no era... Es a lo que quería llegar. Porque... Bueno, aparte sabía que ibas a pensar algo así. No era una mala decisión. Era una decisión correcta. Si el si las probabilidades te joden de esta forma... O sea... Se me entiende, ¿no? La decisión no estaba mal tomada. Lo que pasa es que el campo de batalla es impredecible. Y las probabilidades... Pues yo qué sé. ¿Cuántas probabilidades tenía de que el arquero fallara todos los turnos y Edelgar fallara todos los golpes? Porque han fallado... He tenido dos turnos. Edelgar ha fallado todos los golpes. Menos... Bueno... No, han sido tres turnos en realidad, si no contamos al primero. Edelgar ha fallado dos turnos, el arquero ha fallado dos turnos. No me jodas. Tenía 63% de asustado ese golpe y yo tomaba poción. Ah, coño. No había visto la probabilidad. ¿Te marca la probabilidad? En el pasado probablemente no marcaba la probabilidad. Ah,
Pues no había visto eso. Ok, había probabilidad. Ok, vale. Pues entonces soy gilipollas. Ah, si había probabilidad, entonces no estaba manejando toda la información por puto subnormal. Interesante. Ah, ok. Que conste que no soy tan retrasado mental. Aquí he perdido por no manejar bien la información, porque no había visto eso. En el Path of Radiance, tu indicador de tu valor de golpe era lo que te hacía fallar o acertar, como aquí. Pero en Path of Radiance no salía un porcentaje de fallo. No lo sabías si ibas a acertar o ibas a fallar. Si aquí te pone un porcentaje de fallar o acertar, pues no lo he visto, no me he fijado. Tampoco me había fijado al principio lo de los golpes, que eso también está en Path of Radiance, pero bueno. The fuck? Espérate. What the fuck? ¿Qué la he liado? ¿Por qué no me deja...? ¿Puedo poner...? No, bueno, pues lo giro de... Ventajas del teclado. Se ponía así, ¿no? No me lo estoy inventando. Creo que se ponía así. Me sienta como una patada en los huevos haber perdido esa misión. Me sienta como un patadón en los huevos. Pero como un puto patadón en los huevos. No sabéis cuánto, es que... What the fuck. Lo he dicho antes, digo... Voy super pussy. Porque... En el stream siempre sale todo mal. ¿Antes hablo? El valor de golpe es el porcentaje, eso tengo entendido yo. Ah, o sea que no salía. Pero el valor de golpe en... El valor de golpe me estaba refiriendo... En combate, en Path of Radiance, no salía el valor de golpe. En Path of... no me acuerdo yo, al menos ahora, no sé. Yo el valor de golpe que veía en Path of Radiance era el valor de golpe de estadística del personaje, no dentro de combate. Si dentro de combate salía un valor de golpe y ese valor fluctuaba mucho, tú has visto un 33... Es porque sí que parece que sería el porcentaje de acierto, ¿no? De todas formas, las dos veces que me pasé la misión esta, yo acerté todos los golpes. ¿Tuve extrema buena suerte? No lo sé. Ah, es... No me hace ni puta gracia, o sea... ¿Por qué siempre tengo que quedar mal, tío? Siempre tengo que quedar puto mal, en serio. Es que me sale fatal, joder. Te voy a perder también, no soy tan mal entonces. ¿Ves? Es... de hecho, esa frase me duele. Porque... No soy tan malo entonces, dices. Yo también la perdí. Es que yo no lo he perdido. Yo la he perdido ahora. No la perdí cuando la jugué las otras dos veces. O sea... Bansito, cabrón. Ah... Tu puta madre de la mierda, fallas todo. A ver, vamos a echarle un ojo bien a esto. Hacha de puto hierro de mierda. Golpe 62-95, así que tiene pinta de ser un porcentaje. ¿Y por qué falla más con el GPT? Oh, por la diferencia de nivel. Pero, ¿por qué yo en mis otras partidas acertaba todo, tío? Me tocó la lotería. Sí que eso va a ser un porcentaje. El valor de golpe. Ok. Vale, ahora sí que lo tendré en cuenta. Por cierto, antes ha fluctuado el damage roll un huevo. Porque antes me salía que... Ah, bueno, era con la habilidad especial, ¿verdad? Me sumaba más 3. Vale, no. Sí, ok. Era con la habilidad especial que le suma 3 puntos de golpe de 21 a 24. Vale. Eso está... Ok. Me suma el porcentaje de golpe, o sea que el 65 supera el 80 y pico. Ok. Vale, entiendo la wea. Yo no vi las otras dos victorias, jajaja. El día que sepa que algo te jode, te voy a pinchar. Te voy a pinchar, ¿eh? Ojalá no vuelvas a hacer stream nunca. Te voy a estar pinchando ahí con un cabronazo. Dios. Es que me conozco y me van a palmar en la siguiente misión todos los que me gusten. A ver, pues ya, no sé. Vas a pegar de golpe, ¿a que sí?
82%. Vas a fallar. 18-1. Antes lo mató. Antes lo mató y no recibió contraataque. Si me dan la beta del Blue Protocol al stream. Vale, ya me acuerdo cuál es. Antes. De hecho, encima tengo que dar las gracias porque antes salió todo bien y ahora ha salido horriblemente mal. Vale, Edelgard jodida porque antes lo mató y ahora no lo mató. A tomarlo por culo. 88-85. Debería matarlo. Si fallo eso, me pego un tiro a las pelotas y cierro el puto stream de mierda. Vale, que te follen. Corazoncito. Y de puta madre. A ver, tú, payaso. Habla con la papa. Ya lo hemos visto. Todo correcto. Arquero de mierda y hueputa que falla más que su puta madre. Iba a decir habla, pero ni siquiera... Llegas, cabronazo. Que te follen, hijo de puta. Estoy fucking tilted. Ha perdido bastante. Voy a hacer exactamente lo mismo de antes porque. Otra nota, aunque no lo hayáis visto. Yo no utilicé el cuello de botella ese en mis otras partidas. En una de ellas peleé por aquí, atrayendo a los tres a la vez, y en la otra fui directamente a la derecha. Y peleé contra los cinco y me salió todo bien. Pero bueno. Aprovechando que me han quitado más de 10 y que creo que la poción solo cura 10. Voy a seguir tirándola. Antes no necesité usar poción porque lo maté de uno. Pero bueno, yo que sé, happens. Es lo que es. Vamos a hablar con Edelgard, que antes no pude. Ah, sí, sí que lo hice. Edelgard, me con tus muertos. Que no he hecho lo de antes. A ver, el Jean-Claude Van Damme este con arco, habla. What the fuck? Okay. Habla, a tu mierda, me caes mal. Empiezo a acertar, hijo de puta. Y tú vas a dejar todos los diálogos. Este ya habló, ¿no? Pero sí, tú no. Voy a hacer exactamente lo mismo que antes, pero con una poción menos. Que te follen. Cállate. Ya estoy fucking tilted y no voy a hacer cortes. Así que, gente de YouTube, os estáis tragando la misión de todos. No lo va a ver nadie de todas formas, así que me da igual. Necesito otro turno. Menos mal que no hay tiempo límite. Vale. Esto era tal que así. Sé que desde aquí no llega, pero no quiero agregar hasta el siguiente turno. Y voy a agregar primero con Edelgard. Entonces, está aquí. Agrego a uno. Se moverán hacia el cuello de botella. Y luego atraeré con el lancer. 5. Falla más, hijo de puta. No puedes hacer daño ni de casualidad. Que de hecho la otra vez acertó. O sea, me estaba quejando del RNG porque no había visto lo del porcentaje de golpe y demás. Que te calles, y payas. Porque no había visto lo del porcentaje de golpe y demás, pero es que encima en la partida anterior tuve buena suerte porque maté a este de una y aquí acerté el contraataque. O sea que encima tuve buena suerte. Acepté el contraataque, ya no me acuerdo. Encima tuve buena suerte. Lo que sé es que el hijo de puta este falló todo. Esta vez le voy a meter con la técnica porque la técnica me aumenta el porcentaje de golpe. Y si ha fallado antes todo es porque 79 con la técnica. Vale, ahora fallará. Vale, ok. Vamos a ver Edelgard cuánto tiene de porcentaje de acierto. Es un 32. Vale, voy a hacer switch. Tiro poción. Es que voy a malgastar las pociones como un cabrón. Y no sé cuándo voy a poder comprar más pociones o voy a tener más pociones, así que no estoy para regalar. Edelgard fuera. Si hago caso a la tríade de las armas de Path of Radiance,
Asa contra espada es muy desventajoso. Vamos a hacer, en vez de flanquear, como no voy a hacer superioridad por la derecha, voy a hacer switch y voy a pelear en mejores condiciones y ya está. Aquí debería matarlo de una. 58% de probabilidades. También para él. A ver, es 58, debería acertar, ¿no? No me jodas. Vale. Y se cura. Puta virgen ya. Vale. Entonces ahora, aquí no me voy a comer dos golpes. Aquí sigue habiendo cuello de botella. En vez de atraer... si me ataca... ¿Por qué? En teoría tendría yo ventaja. Esto es un hacha arrojadiza. Es un hacha de hierro, ¿verdad? ¿Por qué sale el icono este como que...? Ah, ¿será porque acabo de usar...? No he usado técnica tampoco. ¿Por qué el icono este? ¿Terreno defensivo? ¿Qué es el icono ese, tío? Mi puta idea, da igual. Vale, no me conviene todavía atraer la atención con el... Sí. Sí, porque uno va a ir a la izquierda y el otro a la derecha. No me van a atacar en ningún caso con los dos. No llegan. No llegan, sí, vale, puedo atraer. De hecho, puedo... Tampoco llega. Tampoco llega, eso sí, hacha le gana a lanza. O sea que mis posibilidades van a ser una 84%. Pues ya no sé cómo funciona esto, entonces. Creo que el pavo se va a tener una hacha arrojadiza y por eso salía lo otro momento. Entonces, nada, ni puta idea. Pues voy a atacar. Vale. Bien. Puta madre, no soy nada. O sea, eres muy lento, la bicha. Pues claro, tú solo puedes atacar ahí. Salgo yo ganando. Tú atacas ahí. Y me ha salido de puta madre porque ha fallado. Pues por lo dos. Vale, esto ya va tomando una forma un poco más reconocible a un... puto combate de entrenamiento de prólogo de primera misión. Vileth está casi a tope. Con el lancero, ¿cómo se llama el lancero? Con Dimitri atacaría desde posición desventajosa, así que lo suyo es atacar con Vileth primero. Lo suyo primero es hacer gilipollas, este hace su trabajo. 52. Ojalá te maten. Ah. Sí, mucho corazón en tu puta madre. Si acierta. Es que no quiero gastar técnica. Si acierta, no hay contraataque. 58. Vale, gracias. Ok. El problema es Edelgar, que tiene mucha desventaja contra espadas. No puedo estar utilizándola ahí al frente. Quiero acabar la misión sin utilizar a Edelgar más para no utilizar pociones. Porque no sé cuándo lo voy a necesitar, así que... Por otra parte, igual me convendría tener a Edelgar curada, pues acaso lo necesito contra... Quedan 5 y 1 son boss. Que no se me vaya a morir o algo, pero bueno. Al siguiente turno avanzaré al otro bosque. Si están los dos en posición. Ah, me voy a esperar un turno más. No hay mucha prisa y el arquero no puede avanzar mucho. Voy a esperar. Vale, ahora tú puedes salir.
está a tope, 28-28, posición favorable, ellos al descubierto se atacan aquí. Y puedo contraatacar en el siguiente turno con el arquero y con Vilef. Incluso con Adelgar por la derecha. Puedo rodearles en esa posición. Bien. Está muerto el siguiente turno. ¿Y el otro? El otro no, ¿sí? Sí, ya. Vale, están muertos los dos y Dimitri se queda con bastante vida. Ahora bien, ¿vas a hacer lo tuyo bien? ¿Necesito matar a los dos o está todo el mundo en peligro? Esto es... Ah, sí, se me da igual a quien pegarle. Vale, uno menos. Y ahora... H le ganaba espada, si no recuerdo mal, o como era esta weá. 71-79, hay mucha chance de que... Va con doble link, tiene el link del Cloth y del Dimitri. Vale, vamos a hacer una cosa. Quiero triple link. Matar con Adelgar. Porque a Adelgar probablemente después de este combate no la vaya a utilizar más para no gastar poción. Y así optimizo. Contra los tres, incluido el boss, no voy a utilizar Edelgar, así que voy a aprovecharla aquí. Si fallo y me como el contraataque, muero el siguiente turno. Pero prefiero optimizar. Es más que no ha fallado. Digo, si falla con ese porcentaje, ya sé que me cago en su puta madre. Los objetos. Sí, me están diciendo cúrate, pero precisamente era lo que no quería. Los riesgos mejor tomarlos a la primera misión, que luego cuando no tenga pociones dentro de 10 misiones. Y me lamente por haber usado demasiadas pociones al principio. Vale, tengo dos turnos para posicionarme. Que menos hacen unos mercenarios aquí, tendremos que acabar con ellos también. Creía que iba a tener dos turnos para posicionarme, pero no. Avanzan ellos. Vale, lo que voy a hacer es sacarlos de bulk. Y avanza también el caballero este, ok. Botín, si ves un icono... Vale, que sí, que el pavo tiene botín. O sea, era justo lo que yo decía. Vale, como el caballero está todo fresco... Y es bastante más fuerte. Y no me interesa pelear con ellos tomando el bosque. Ahora retroceder hasta aquí. Voy a esconder a Edo, ¿verdad? Y tampoco quiero que el aliado avance demasiado él solo porque se lo van a follar. Así que estoy preparado igualmente para rodearlo y darle apoyo. Ahora todo el enemigo está completamente expuesto. Y yo con el lancero puedo atacar desde una posición... Ah, no, vale, no, están... Ok. Nada, igualmente tengo las de ganar aquí. Lo que quiero es atacar al boss con el arquero primero. ¿Cuánto rango tiene de ataque? O sea, si yo... No, vale. Ok. Es como... la artillería de Grit en Advanced Wars. Bueno, la artillería de Grit en Advanced Wars precisamente no. La artillería de Max en Advanced Wars. Bueno, es mejor que la artillería acabo de decir el nombre. De Max. Pero peor que la artillería de Grit en... El que entienda, entiende lo que estoy diciendo. El puto caballero aquí me molesta un huevo. Me molesta muchísimo el caballero ahí. Es que le quiero pegar al bosco.
Ah, le quiero pegar al boss, pero... Vale, ya lo sé. Se me ocurre algo mejor que pegarle... Que matar a este. Que es pegarle a este. 88. Y luego, si no fallan mis golpes, sería limpio y limpio. Voy a mirar primero cuánto mete el boss. 32, 47, 13. 13 por 1 o 13 por 2. Depende de, supongo. Vale, voy a hacer esto un poco. Y voy a baitear un poquito a ver si el boss ataca al arquero. Está apetecible el arquero y tiene más PS, así que debería aguantar un turno al menos. Es que no quiero gastar más. Nada, con 88 debería acertar, a mí no me jodas. Con 88 debería acertar, si no acierta me cago en tu puta madre. Eso es. Vale, ahora voy a eliminar a los ads y se quedará el boss aislado. Con suerte ataca al caballero, pero le he puesto el caramelito aquí a posta. Si Dimitri falla, el siguiente turno está muerto porque el boss se lo carga. Y no he comprado, así que llega. 95, no fallas. Cojonudo. Que a Dimitri debería acertar también. Y se lo quedaría al boss. De hecho, para asegurarme que le va a pegar al arquero, voy a pegar desde aquí. Que tenga vía libre hacia el arquero. Y que lo pueda pegar. Si hace 13 por 2, está muerto directamente. Es que no... Debería hacer por 1. ...84, si falla me cago en su puta madre. Vale. Entonces, los ads están muertos. Ah, si dejo pulsar el botón puedo acelerar la animación, cojonudo. Me interesa que esté relativamente cerca. Por si acaso. What the fuck? Ok, no. Me interesa que esté a tomar por favor. Vale, no debería matar al arquero. Bueno, no debería matar a Billet tampoco, ¿verdad? Tú para malo, te aporta mi camino. No debería matar a Billet tampoco. Supongo. Y más por dos, que me cago en tu puta madre. Ok. Vale. ¿Pero qué? ¿Tú no eres Geralt del Quiebra Espadas? Geralt toca. ¿Qué hace un mercenario de renombre como tú en un lugar como este? Que debería quejarse soy yo por haberme metido en el berenjenal que tú has causado, no sé hablar. No lo mates, no lo mates, no lo mates, gracias. Que pierdo la experiencia. Vale, tiene 9 de vida, tú quitas 8, ¿verdad? Pero no quiero matarlo con el puto arquero de mierda que le odio a muerte. No, tú quitas 9. Este turno va a morir. Si no muere, Billet está muerta. Así que la tengo que matar. Quiero todos los corazoncitos. Pero con Nedelgard ya no me puedo acercar. Si la hubiera dejado cerca, hubiera muerto. Quiero todos los corazones. Que tampoco quiero malgastar turno en acercar. Nada, que sí que voy a regalar, porque estoy fuera. 87, ¿no? Digo yo que está bien. Pienso matarte aquí mismo. Ahora mismo, pues que te falla. Vale, no me falla. Victoria, en una misión extremadamente fácil. Y nivel 2. Ojo, subida de nivel. A ver, dame stats. Ah, me sube la fuerza, me sube PV. No está mal. Me hubiera gustado que le hubiera subido la defensa también. Pero no es un mal nivel. Ah, si esto es como Path of Radiance, la subida de nivel es aleatoria. O sea, te puede tocar tremenda puta mierda, como por ejemplo. Un tanque al que sube de nivel y solo le sube la magia y no puede usar magia. O algo así. Esta subida de nivel está bien, porque ha subido las estadísticas principales que me gustan a mí, salvo por la defensa. Recibes hacha de hierro, que se la puedo dar a Edelgar, y vamos a ver esto. No se está escondiendo el chat por algún motivo, eh.
¡Gracias!